aquí en este liceo Manuel Maracatí están presentando situaciones que nosotros hemos investigado sobre profesores que nosotros podemos decir que están implicados en esto. O sea, profesores que quieren poner a pelear a los estudiantes. Nosotros hemos sido muy respetuosos de todas las actividades que han hecho los diferentes grupos estudiantiles y no hemos fijado ni posición sobre eso. Por lo tanto, entendemos que tanto los profesores como los estudiantes de esos grupos estudiantiles y la dirección deben respetar nuestra decisión. Aquí hay una situación real en el Liceo Manuel Mera Castillo que se presenta prácticamente en todos los centros educativos de San Francisco de Macorís, y es que presentan algunas necesidades que el Ministerio de Educación no le ha dado respuesta. Lamentablemente, hoy tengo a confirmar que realmente hay dificultades entre grupos estudiantiles. No voy a juzgar que el hecho sea que haya razón o no, porque no estoy para eso, pero sí pude constatar que hay dificultades entre grupos estudiantiles. Que la actividad de hoy, independientemente de las dificultades que hay en la institución y que ya hemos llegado a acuerdo para que ellos paren todas esas actividades y hemos coordinado algunos pasos, incluyendo con la ADP, lamentablemente tiene que ver con los intereses, con otros intereses particulares y con intereses de grupo. Hoy queda totalmente claro que hay dificultad entre ellos. Nosotros lamentamos la situación.